lo mejor de la fecha, gracias a Eduardo Luis, a Juan Felipe, a los muchachos de Medellín, en Envigado. Ya vamos a ir en un rato con las reacciones en vivo del triunfo de Millonarios, pero por ahora estamos en el Atanasio con el clásico de la fecha entre Nacional y Junior de Barranquilla, los dos precisando una victoria. Junior puso todo el equipo titular más allá de su partido de Copa Sudamericana el próximo jueves, pensando en que Nacional no hay que darle vida en finales, terminó ganando al final el verde. Y empiezo a saludar a los muchachos. Voy a arrancar con don Ricardo Henao Calderón, aquí en la mano de Vladimir Hernández, que además le tocó comentar el partido, para que nos cuente, y empezamos a saludar y hablar de lo que fue esta victoria de Nacional. Richie, un abrazo, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha. Hola Daniel, un saludo cordial para usted, para Campo, para el goleador don Sergio Galmán Rey, para toda la audiencia. Miren, fue un buen partido, me atrevería a decir, aunque le costó, que este es de los buenos partidos que le he visto a Nacional en este campeonato, en la última época. Jugó bien Nacional. Buen comportamiento en el aspecto individual, en el aspecto colectivo. Había ausencias, por ejemplo, las que se pueden notar allí. La de Enríquez, que se la pasó conversando con Osorio. Pero la verdad, Nacional tuvo un buen comportamiento, un buen trabajo de Germán Campuzano. Tuvo un cierre espectacular este, cuando el partido estaba 0-0 en el primer tiempo, miren. Era muy claro para el goleador Teófilo, y apareció Germán Campuzano para evitar la caída de su pórtico. Nacional tuvo un buen comportamiento en defensa, tuvo buen juego colectivo, tuvo buen volumen de juego Atlético Nacional. Obvio, hubo errores de lado y lado en la entrega, pero así todo me atrevería a decir que hizo méritos Atlético Nacional para ajustar la victoria, para asegurar la victoria hoy frente a un equipo muy difícil como lo fue el Junior de Barranquilla. Sí, ya vamos a seguir hablando del partido. Mientras vemos esta, Omar Duarte, un buen pase a Vladimir y el remate. Don Campo Elisterán Junior. Campo, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha. ¿Qué tal, Dani, a Sergio, a Ricardo y a todos los televidentes? Ahí vemos a todas esas luchadoras que fueron las grandes protagonistas de esta jornada de la Liga Águila de nuestro país. Habíamos hablado entre semanas sobre qué iba a hacer Junior para programar este partido. Recordemos que Junior tiene, cuando aquí vemos este centro, que pasa, la tiene Vladimir, gran momento además de Vladimir, desde que le están dando minutos. ¿Qué iba a hacer en este partido? Porque Nacional es rival directo por el título. Nacional, sí, de clasificar a los ocho es rival directo para todos los grandes cerca, por el título. Y creo que Comesaña hizo lo que la ocasión pedía, poner al equipo titular, sí, intentar ganar este partido para complicarle aún las cosas más a Nacional, pensando en la clasificación de Nacional y en la estrella que quiere Junior. Claro, Camo, porque no se puede ahora decir que como perdió, entonces no. La decisión creo que la tomó bien. Aquí muy buena tapada de Sebastián Viera, pues, después del cabezazo. Esto fue en el arranque del segundo tiempo. Sí, el arranque Bragheri del fue el segundo que tiempo, sí, fue Bragheri. Hubo dos intervenciones magistrales del arquero juniorista. Esta fue fenomenal. Es un remate a camerropa difícil abajo, y allá llegó el arquero Sebastián Viera. Pero después Nacional encontró el camino de gol. Tuvo una insistencia importante Nacional en el arranque del segundo tiempo. Le robó la pelota al Junior, tuvo profundidad y tuvo a este hombre que fue muy importante. Mire, Candelo fue muy importante. El gol. Porque Candelo le abría la cancha, le daba profundidad por la banda, sí, pero siempre llegaba por dentro, ¿no? El Ibelton. Se esa conoce muy bien. La hicieron varias veces en el partido hasta que le salió. Cali. Confunde mucho al equipo rival cuando el lateral se sale de su posición, va hacia posiciones más centrales y el extremo queda libre. De todas maneras, el gol es por el palo del portero, ¿no? Por el primer palo de Viera. Pero siempre confunden este tipo de jugadas. Cantillo incluso llega tarde en esa acción, cuando el lateral se va hacia el centro y el extremo va bien abierto. Siempre confunde. Bueno, un abrazo, goleador, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Perdón que no lo hemos saludado, pero esto va toda. Así es, Daniel, muy buena noche. Un saludo para Campo, para Ricardo, todos los televidentes. Y sí, ¿no? Yo creo que más allá de que haya sido un buen partido por momentos de Nacional, creo que la victoria es muy importante. Sí. Muy importante porque estamos hablando de que Junior paró esta otra clara de Junior, ¿no? Travesaño, fue, sí. En la reacción de Junior, sí, esta fue la gran posibilidad. La mejor de todas. Sí, yo creo que esta fue la gran posibilidad y no la aprovechó. Sí, tuvo otro, si no me, no me al final equivoco. Tuvo otro, ¿sí? Sí, tuvo una dos atajada de Vargas, sí. Pero esa sí, la del travesaño fue la más clara.
Harlan, ¿no? Sigue conservando Junior los movimientos de Teo, que a veces sale de la posición de centro delantero, y las llegadas por sorpresa de Harlan, de Luis Díaz, de Moreno cuando estaba y no arrancó, ingresó luego, pero sigue conservando ese tipo de movimientos en ataque. Lo que más me gustó hoy de Nacional fue cómo se comportó dentro de estas llegadas de Junior, que son obvias también, va perdiendo. Tiene argumentos para ir a atacarlo, exactamente. Y hoy en día tiene el fútbol para hacerlo. Pero en términos generales, mirando otros partidos Nacional, me parece que defensivamente estuvo acorde. Me parece que Campuzano, como decía Ricardo, jugó un gran partido. Y Aguilar, me parece que fueron los más. Sí. Bragueri jugó bien también, hay que decirlo todo. Bueno, ahí estaba esta jugada. La segunda amarilla de Genestrosa para Gabriel Fuentes. Ya hemos visto la primera, que era una falta sobre Candel. Ya están escribiendo muchísimo en el numeral, a lo mejor de la fecha. Acá hay un regalo para ustedes. Acá lo tengo, ese balón que tenía ahí. Ese balón que ustedes ven ahí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, ya se lo vamos a mostrar. Pero hay que llegar a 1.500 menciones para activar la pregunta. Numeral, lo mejor de la fecha. Ganó Nacional 1-0 el clásico a Junior. Hay reacciones desde el Atanasio. Equipos.